¿Cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta de Castilla y León en relación con el plan de reindustrialización? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señora consejera, supongo, hasta ahora. Mire, lo primero que hemos hecho la Junta de Castilla y León es, a iniciativa propia y después en cumplimiento de una resolución aprobada por las Cortes el pasado 6 de septiembre, solicitábamos al Gobierno central la elaboración y presentación del necesario plan de reindustrialización para el entorno de la central de Garoña. Y además, en cumplimiento también de esa misma resolución de las Cortes, en las que se encomendaba el estudio de la implantación de un posible impuesto, pues no solamente se ha estudiado, sino que ya se ha tramitado y se ha elaborado el anteproyecto de ley correspondiente, que ahora mismo está en un plazo de información pública hasta concretamente el día 13 de abril. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Jiménez Campano. Disculpe, señora consejera. Mire, en realidad, deje de divagar y de tergiversar las cosas. Y, por favor, atienda a los habitantes de la zona. Atiéndales, porque es que llevan muchísimo tiempo intentando ponerse en contacto con ustedes y no reciben respuesta por parte de la Junta. Claro que, teniendo en cuenta las noticias que recibimos por parte del Gobierno central, la verdad, pues no sabría si decirle si es mejor vivir en la ignorancia o, para decir lo que ha dicho el ministro de Energía, pues mejor no decir nada. Declaraciones de hoy mismo de su ministro de Energía, en la que afirma que hay tiempo de sobra para definir las alternativas para la comarca de Garoña, refiriéndose a los trabajos de desmantelamiento que él calcula que durarán una década o década y media, cosa que desvirtúa la realidad porque él bien sabe, según un informe redactado en diciembre de 2011 por Enresa, de que ese tiempo va a durar exactamente 7 años, 5 para el desmontaje y otros 2 para la restauración del entorno. En fin, más de lo mismo, ni reindus, ni plan alternativo, ni central, ni puestos de trabajo. Usted bien sabe que la decisión de clausurar esta central responde a motivaciones estructurales, por su vida útil, por preocupaciones de seguridad y por razonamientos puramente económicos puestos de manifiesto por las empresas propietarias. No se ha tratado de una decisión fácil ni arbitraria, como viene a demostrar la unanimidad de los partidos vascos, incluido el del Partido Popular, exigiendo ese cierre, o el cambio de criterio de un partido, el del Partido Popular, que mantuvo una postura extremadamente crítica respecto a las medidas de limitación temporal impuestas por el Gobierno socialista, para situarse después, una vez que el PP tenía el Gobierno de España, en una posición radicalmente opuesta, traducida el pasado 1 de agosto en la decisión anunciada por su ministro de Energía de denegar la autorización de continuidad del reactor nuclear, imponiendo así su cierre definitivo. Pero no estamos criticando esa decisión, señora consejera. Criticamos la inactividad del Ministerio, hoy puesta de manifiesto por su ministro de Energía y de la Junta de Castilla y León en la puesta en marcha de medidas efectivas e inmediatas para contrarrestar los efectos de un cierre más que anunciado, para evitar la pérdida de población, el desempleo y el deterioro de infraestructuras que están siendo denunciados por cargos, incluidos cargos del Partido Popular. He de recordarle que su grupo presentó una PNL en septiembre, aprobada aquí gracias al Partido Socialista, en que ustedes, como bien decía, reclamaba ese plan y la colaboración activa por parte de la Junta. Mire, señora consejera, no hay excusas. Señora Jiménez, tiene que terminar. Concluyo, señora presidenta. Salga de su zona de confort, hable con su ministro y pónganse inmediatamente a trabajar por los habitantes de las comarcas. Y finalizo volviéndole a preguntar, señora consejera, ¿qué han hecho a este respecto desde entonces? Muchas gracias. Muy bien. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Termino por contestarla. Hemos hecho mucho más que ustedes y me remito a las pruebas. En el año 2009, 20 de noviembre, el acuerdo de Consejo de Ministros hablaba ya de un plan de reindustrialización de Garoña. ¿Usted recuerda, verdad, quién gobernaba en esa fecha? Bueno, a lo mejor no, porque tampoco recuerda lo de la resolución de las Cortes. O sea, pues mire, este señor, que a lo mejor sí que se acuerda de él, el señor Chávez, vicepresidente tercero, vino aquí y algún diario titulaba «Chávez vende su plan Marshall a la zona de Garoña». Esto es lo que hicieron ustedes, los socialistas, que por cierto, tengo que decir que gracias a la señora Narbona hay que achacar el cierre de la central, pero es que lo único que hicieron aquí fue venir a vender humo. Y mire, en esa misma fecha, como digo, 20 de noviembre,
un parador en Oña. Lo estoy viendo. Y es que tuvo tiempo, ¿eh? El gobierno del Partido Socialista. Y además, usted... Sí, ustedes ríanse, pero vamos. Estaba con detalle el plan de reindustrialización. ¿Y sabe lo que han hecho? Nada, de nada, de nada. Ustedes, los socialistas y un gobierno socialista. Usted critica al ministro Nadal. Le critica, ¿verdad? Bueno, pues el ministro Nadal habla efectivamente de que puede ser que el desmantelamiento dure hasta 10 años. Pero es que eso mismo lo decía el señor Rodríguez Zapatero en el año 2009 en el Consejo de Ministros. O sea que no sé quién... Yo creo que cuando el señor presidente del Gobierno y el ministro dicen lo mismo, pues a lo mejor es verdad que va a durar 9 o 10 años el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña. Pero mire, señoría... nosotros siempre hemos dicho a la Junta de Castilla y León que vamos a ayudar a la reindustrialización de esa zona, que vamos a colaborar con el Gobierno en la reindustrialización de esa zona. Problema, el Gobierno tiene que dar el primer paso. Lo está dando porque es verdad que el desmantelamiento va a llevar tiempo y está ocupando a la gente. Y nosotros estamos dando nuestros pasos. Y nuestro primer paso es y ha sido aprobaremos un proyecto de ley para regular el impuesto a los residuos temporales radiactivos en la zona de Santa María de Garoña. Eso, se están dando los pasos necesarios para conseguir 10 millones de ingresos en los presupuestos, que están en el presupuesto del año 18, y poder destinar esos fondos a la zona de influencia de Santa María de Garoña. ¿Qué han hecho ustedes, señores socialistas y su gobierno? Nada de nada. Cerrar la central y no preocuparse por los habitantes de la zona. Muchas gracias.